esta región está caracterizada por esta alternancia de procesos de sequía e inundación, que se da cada 5 años, cada 10 años. Tuvimos la mala suerte de que se nos dio una inundación en el 2017, invierno, y posteriormente una sequía. Hace 6 meses estábamos generando emergencia agropecuaria por inundación y hoy estamos generando emergencia agropecuaria por sequía. Es un doble golpe, digamos. Le tengo, digamos, el efecto de la inundación quizá no es tan bravo como el efecto de la sequía. El efecto de la inundación en casos puntuales sí hace que haya que sacar la hacienda, que puede haber merma durante la aparición, pero cuando se retira el agua, el pastizal está adaptado al agua y se recupera rápidamente, podríamos decir. En noviembre, diciembre de este año ya teníamos los pastizales en buena condición. Ahora la sequía es más complicada porque uno se va dando cuenta más tarde de qué pasó y la recuperación por ahí es más lenta.